Último segmento de las informaciones legislativas y para ocuparnos de un tema realmente novedoso y que tiene que ver con la salud bucal de todos, pero principalmente para la gente que menos tiene. Estamos hablando del Instituto Delfón, que funciona en Oberá y que utilizan la robótica para construir implantes dentales, pero también tiene un costado social que fue declarado de interés provincial. Así es. Estas personas brindan este beneficio en la ciudad de Oberá, en el Instituto Delfón, como estaba diciendo Gilda, y además de eso, el equipamiento, la tecnología que tienen está íntimamente o estrechamente vinculada con la robótica y además estos equipamientos de origen alemán, ellos los tienen a la venta para toda Latinoamérica. Vamos a conocer cómo es este trabajo que están realizando y que fue declarado de interés provincial. El imponente edificio se erige sobre la calle Berrondo, entrando a Oberá. Todo comenzó con el sueño de quien proviene de una familia de odontólogos. Bueno, esto inició un tío de mi papá. Fue uno de los primeros odontólogos de la provincia de Misiones. A partir de ahí, mi padre fue su asistente. Posteriormente se convirtió en protecista dental. Y a partir de ahí, jugamos con dientes y nos desarrollamos y nos criamos con dientes. Y teníamos una familia preparada en la odontología y necesitamos los medios para poder desarrollarla. Y si en otros lugares del país se puede hacer y en otros lugares del mundo se puede hacer, ¿por qué no acá? Después de muchos préstamos, idas y venidas, se pudo concretar en noviembre de 2017. Usan la robótica para construir dientes. Es un laboratorio dental de última tecnología, donde lo que hacemos es construir prótesis dentales de todo tipo, de manera digital. Los archivos ingresan de manera digital porque se toman a través de impresiones digitales, a través de un dispositivo que se denomina escáner intraoral. Esto convierte en una primera instancia nuestros objetivos a tallar de manera digital y después sigue algo que se llama workflow o flujo de trabajo, a través de los cuales sigue una etapa de diseño y luego, como podrán ver después, se materializa en la fresadora. Tenemos todas las especialidades odontológicas, ¿sí? Desde ortodoncia, periodoncia, operatoria, se le ofrece también implantología. Tenemos inclusive odontopediatría, que es muy importante para el tema de los niños, para que no empiecen con el tema del temor a los odontólogos desde chiquititos. Además, allí funciona Tecnocad Latinoamérica, una empresa misionera que importa máquinas alemanas a todo el continente. Somos representante de un conjunto de marcas europeas y americanas que hacen a un conjunto, a un equipo que sirve para construir prótesis en forma robótica y a partir de eso brindamos todo lo necesario, inclusive la formación. Por eso recibimos odontólogos de distintas partes de nuestro país y de otros países a formarse acá. Hoy, el Instituto Delfón ofrece distintos servicios odontológicos que van desde las emergencias hasta la estética. No tenemos el nivel de tecnología que tienen acá en ningún lugar del nordeste argentino. Yo viajo mucho, me encanta ir a los congresos, tengo muchos colegas en muchos lugares del país y visito, y lo que yo encontré acá no se lo ve, no es común. La verdad que me gustó mucho la idea de llegar a un lugar donde pueda hacerme, digamos, todo lo que quería y en manos de profesionales, de especialistas. Por ahí me llamó mucho la atención de que cada uno de ellos, por lo que estuve investigando, se dedica a una parte de la odontología. Entonces, como que tenía esa tranquilidad de que podía venir y todo lo que necesitaba hacerme, me lo podía hacer dentro del instituto. Y a esto se le suma la filantropía, porque hace 4 años que tienen una fundación que les permite atender casos desdentados a personas que no pueden pagarse un tratamiento. Y en el marco de la filantropía tratamos de formar a nuestros pares y seguir creciendo nosotros en lo profesional. Y para eso traemos a disertantes de Argentina al principio y de distintas partes del mundo. Actualmente tenemos la posibilidad de traer a los mejores a nuestra tierra, a nuestro lugar. Y cuando hacemos esas demostraciones, aprovechamos y ofrecemos una solución a esos pacientes que realmente necesitan. Por la tarea que realiza, esta fundación fue declarada de interés provincial por la Cámara de Representantes. Y hacer cosas distintas y ser más federal fue nuestro objetivo. Y bueno, gracias a Dios,
esas personas que están a cargo de nuestra provincia entendieron así, y supongo que es una especie de premio a nuestro esfuerzo y a poder, y también porque tenemos las soluciones, tenemos el equipo humano para poder hacerlo. Entonces, nos emociona y simplemente queremos agradecer por esa confianza y por ese apoyo. La verdad que hay que sentir orgullo de todo esto, ¿no? Lo que veíamos, que vienen profesionales de todo el país, de toda Latinoamérica, a especializarse en esta clínica. Y además de eso, un servicio que está al alcance de todos y que fue declarado de interés provincial por la legislatura de Misiones. Claro, justamente son en estas especializaciones, en estas capacitaciones, donde estas personas que no pueden pagarse un tratamiento, personas desdentadas, bueno, forman parte de las capacitaciones y justamente ahí a ellos es donde se le realizan los arreglos dentales y de paso los profesionales van aprendiendo un poco más sobre la técnica. La innovación, la tecnología, por supuesto, la cuestión de la salud, todo articulado y desde el sector privado, con el componente y el apoyo del Estado y del Parlamento Provincial. Nosotros estamos hasta aquí finalizando este encuentro con Legislativas. A todos muchas gracias. El reencuentro el próximo miércoles a la misma hora y aquí por Canal 12 en vivo. Buenas noches. Buenas noches.